Bien, si están de acuerdo, comenzaríamos. Doctor Betancourt. Muy bien, claro que sí. Sí, sí ahí se está oyendo bien. ¿no? Bueno. Sí. Perfecto, entonces. Eh, pues buenos días para todos. Vamos a, a dar inicio a este importante foro virtual en las condiciones actuales de, de construyendo estereotipos construyendo equidades que vamos a realizar el día de hoy y de mañana eh, por este medio y pues les damos la más cordial bienvenida a todos los todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta primera jornada pues vamos a a trabajar en, en tres ponencias muy interesantes todas tres y que nos sirven como como conmemoración pues de este día en el marco pues del día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia y, y aquí pues vamos a ver varios casos de eh, de de estas realidades de estos fenómenos y de estos hechos que se han dado en el marco institucional en, en México. Y pues nos van a acompañar el día de hoy con pues, la doctora Elba Rivera Gómez, eh, de la Dirección Institucional de Igualdad y Género y Maestría en Educación Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, la doctora Elba Rivera, pues es doctora en Historia y en Estudios Regionales, es profesora e investigadora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Eh, está también a cargo de la Dirección Institucional de Igualdad y Género. Y pues, la doctora Rivera ha sido pionera en los estudios de género en la UAP. Eh, ella eh, fundó un seminario permanente de Historia de Mujeres y Género. Tiene múltiples trabajos y múltiples intervenciones sobre el tema de... de de las mujeres, el género y de las trayectorias de las mujeres eh, en diferentes movimientos sociales y en el ámbito institucional universitario, como el trabajo que salió en 2019 de las rebeliones a los movimientos sociales, memoria, trayectorias y fuentes sobre la participación de las mujeres en México. Eh, pues bienvenida, doctora Elba Rivera, y ella nos va a. A, a presentar el día de hoy el trabajo sobre de nebulosas y estrellas Elsa Resillas Pismich y sus aportes a la astrofísica en México. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Elba y pues, la, la escucharemos con mucha atención. Adelante. Eh, buenos, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que dirige el doctor Enrique Delgado, por la invitación y, por supuesto, a, a, eh, yo llamo a nuestras cómplices intelectuales que nos invitan a, a compartir estas líneas de investigación, a Gabriela y, por supuesto, a ti, Alexandro, Alejandro, que ya tenía mucho tiempo de, de que no nos veíamos y mira, las redes, la virtualidad nos acercó en esta ocasión. Este, eh, y, y sin más preámbulo y para tener tiempo para el diálogo, este, inicio mi presentación. La que sigue, por favor. Eh, antes de abordar la biografía muy corta, porque el tiempo no alcanza para exponer con más amplitud el trabajo, y en aras de, eh, de, de la presentación y de que podamos compartir eh, esta, este trabajo, eh, quiero señalarles que desde que eh, eh, inicio los trabajos sobre la historia de las mujeres, un problema que encontramos en nuestra disciplina es la invisibilidad de las mujeres en la historia, tanto en el pasado como en el presente. Así es que eh, en la década de los 70, eh, cuando el, la teoría feminista apunta a... Eh, a visibilizar los aportes de las mujeres en la historia principalmente, el sujeto mujer se convierte en una categoría analítica de análisis de, de la historia del pensamiento feminista. A la historia, por supuesto, el pensamiento feminista nos llega por eh, dobles vías, ¿sí? por la corriente historiográfica de la Escuela de los Anales, que, cuyos trabajos, encabezados por Michelle Perrot, van a nutrir y van a poner en la mesa de la discusión a las mujeres como sujetos históricos en temas que antes no se había abordado. Uno de ellos es la historia de la vida privada, la historia de la vida cotidiana y, por supuesto, la historia de las mujeres. Ahí tenemos una línea historiográfica. Y otra corriente historiográfica que se va a desarrollar. Eh, también eh, eh, entre la década de los 70s, 80s, desde el feminismo anglosajón, lo vamos a tener en la incorporación de una categoría que se llama género, en un trabajo muy importante para, para el análisis eh, historiográfico del tema que nos ocupa, que es este, este trabajo de eh, Joan Scott: Género, una categoría analítica para el análisis histórico. Bajo estas dos premisas, entonces, tendríamos que decir que el tema de las mujeres en nuestra disciplina, en la historia, pues tiene poco tiempo. Poco tiempo comparado a la antropología, comparado a la filosofía, que tienen un tiempo más, eh, más largo de investigación. En nuestro caso, entonces, eh, el tema de, las, eh, de la visibilización de las mujeres en la historia, no solo en el discurso, sino como sujeto analítico, eh, van, en el caso concreto de México, va a tener eh, sus inicios por ahí de la década de los ochentas, con los trabajos pioneros de Carmen Ramos, eh, desde los estudios religiosos, con eh, este, el de Carmen Ramos, que, que a través de un trabajo pionero que ella intitula Género e Historia, nos permite acercarnos al debate teórico metodológico de cómo hurgar el pasado, cómo, qué preguntarle a las fuentes y cómo visibilizar a las mujeres como sujeto histórico. Así entonces, tendríamos que decir que hay dos cosas distintas cuando hablamos de la historia de las mujeres, donde la prioridad de nuestro eje analítico son las mujeres en nuestro discurso, y la otra, cuando empleamos una categoría como género, que nos permite eh, analizar la construcción de la diferencia sexual como un componente del discurso histórico y por lo tanto historiográfico. ¿sí? En ese sentido, para analizar la historia contemporánea de las científicas que hoy tenemos en nuestro eh, contacto y que es posible, una, una herramienta analítica es la entrevista una técnica, porque no, te, y la comparamos, la, la complementamos con eh, hemerografía, con eh, fotografías, con un conjunto de fuentes con las cuales podemos construir alrededor de la entrevista eh, al personaje. Y en este sentido, entonces, tendríamos que emplear cómo, cómo la categoría de género nos permite re reconstruir la genealogía, ¿De quiénes somos hoy las mujeres? Y estas mujeres, por supuesto, cuando hablamos de las mujeres en la ciencia, estamos hablando principalmente que las trayectorias científicas están muy cercanas, a diferencia de los hombres, con la familia. Lo público-privado está aquí, tiene una estrecha relación. También eh, quiero, eh, quiero señalar que lo que les voy a compartir aquí es eh, parte de un trabajo de investigación que desarrollamos en nuestro cuerpo académico sobre la historia de las instituciones, en particular sobre la historia. Eh, a mí me tocó eh, trabajar la parte de la historia de las mujeres científicas en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Tonancintle. Entonces, en 2019 nos dimos a la tarea de, de entrevistar a científicos y científicas de las diferentes áreas de, eh, del INAOE para poder construir esta historia de la institución desde el presente y también desde el pasado. Entonces, eh, con, esta, con este antecedente, construyo entonces esta presentación sobre la doctora Aracillas empleando la categoría de género y en donde vamos a analizar cómo se entrecruza la carrera científica con la vida cotidiana, la historia de la familia, la que sigue. Eh, yo no podemos hablar de Elsa Recillas sin ir a, a su genealogía familiar. Por eso hablaba de nebulosas y estrellas. ¿Por qué? Porque eh, Elsa Recillas hereda toda una tradición científica de su madre y de su padre, astrónomos ambos. Eh, ella es hija... De la astrónoma Paris Pichmir, de origen eh, turco, eh, que se considera en nuestro país como la madre de la astronomía mexicana, y de Félix Resillas, que es un matemático. Ellos se conocen, por supuesto, cuando están est en sus estudios de doctorado, en la década de los 40, en eh, la Universidad de Harvard. Procrea el matrimonio eh, Resillas-Pichmir, eh, procrea dos hijas. Elsa y Servín eh, el matrimonio eh, va, a ser, eh, un, va a ser muy importante en la fundación de el instituto, del, del Instituto del Observatorio de Tonantzintla porque van a trabajar muy directamente con Luis Enrique Erro fundador del Observatorio de Tonantzintla el cual eh, se funda el 17 de febrero de 1942 cuando eh, la pareja Casi llega a, a México y eh, van a trabajar en este observatorio entre los años de 1943 a 1946. La que sigue, por favor. Eh, es importante señalar que eh, la familia, la familia eh, de eh, Paris-Pismich eh, tiene, tiene un antecedente muy importante. Ya lo había mencionado en la anterior diapositiva. Eh, lo, lo importante de esta trayectoria científica de ella, eh, eh, de la madre de Elsa Recillas, está muy relacionado con eh, la astrofísica, eh, pues ella es astrónoma y también va a colaborar en la fundación del de Observatorio Nacional de Tacubaya. En 1955, Paris Pishmeier va a introducir la enseñanza de la astronomía y astrofísica en el plan de estudios de la Licenciatura en Física de la UNAM. Más adelante, en 1972 ella va a introducir la interferometría en nuestro país para estudiar el campo de velocidad en nebulosas galácticas de emisión. de ahí eh, que yo digo bueno la genealogía de una ciencia, bien pudo haberse transmitido por la vía de la hija o de, los, de, de lo que llamamos en, eh, en los estudios eh, de género, de la genealogía cuando se forman también a otras mujeres en trayectorias científicas, cuando son nuestras alumnas, cuando son nuestras tesistas o nuestros, nuestras tutoradas. Por estas dos vías pueden ser... Eh, la construcción y la herencia científica del saber eh, eh, originario, como son el de las, parteras, de las parteras, por ejemplo, o el saber científico en este estatus como el que hereda eh, al estar observando y al tener en contacto directo este, eh, la doctora Resillas con su madre. La que sigue, por favor. Eh, también es importante mencionar que eh, eh, la eh, Paris Pishmish, eh, en esta genealogía científica, en este relato del recuerdo de la madre y de la influencia que ella va a tener con, eh, con su hija, la relación madre-hija, no solo en esta relación afectiva, sino también cómo muchas veces, cuando nosotras las mujeres o también algunos hombres, comparten el espacio laboral con sus hijas e hijos y les acompañan a los trabajos de campo o a los trabajos de laboratorio o a la enseñanza. Nuestras hijas e hijos van observando más allá de la relación familiar, van construyéndose también un imaginario de lo que es el espacio laboral, en este caso, de la madre. Y aquí les comparto una, una, una referencia de cómo eh, 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 la, eh, la doctora Elsa Recillas mira a su madre hacia el pasado. Cito: Alrededor de 1946 fuimos testigos del principio de una época de oro para Tonancintla. El, el observatorio estaba finalmente creando una nueva reputación. Fueron atacados problemas relacionados con nuestra galaxia, así como en otras galaxias. Fueron descubiertas estrellas de alta luminosidad, extremadamente distantes, estrellas de alta temperatura, con líneas espectrales brillantes, nebulosas planetarias y nebulosas galácticas. Todos estos accesibles desde el cielo de Tonancintra. Fue impulsada la investigación sistemática de estrellas variables del tipo T Tauri también se realizó el notable descubrimiento de la primera estrella ráfaga en orión y pronto tonantzintla tuvo la primacía en el descubrimiento y estudio de las estrellas ráfaga en otras regiones también quisiera resaltar dice ella la notable labor de guillermo Aro en estos estudios finalmente haro eh, cosechaba el fruto de una ardua labor después de los años de incertidumbre es justo decir que la cámara Smith de Tonancintla es la que ha dado rendimiento mucho más alto que los del mismo tipo y dimensión. ¿No les parece interesante esta remembranza sobre cómo ya se acercó y luego la siguiente cita, cuando pasa la, eh, su madre a trabajar en, 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 en el Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya? Ella dice así: Cuando mi madre abandona Tonancintla, en 1948, se iniciaron en la UNAM los primeros cursos de astronomía. Sin embargo, ella continuaba sus investigaciones observando y utilizando el acervo de placas que aumentaba en el Antón. Por varios años venía por temporadas largas. En estas ocasiones, mi hermanillo y yo la acompañábamos y correteábamos por las laderas del Cerro de Tonancintla, procurando no perturbar el sueño de los astrónomos que dormían de día para cubrir los turnos de sus observaciones por la noche. Por supuesto, no siempre lográbamos permanecer tranquilos y en más de una ocasión despertamos a algún astrónomo trasnochado. Las aventuras de, de pequeña, ¿no? Pero desde allí está el contacto. Más adelante, nosotros vamos a observar en esta trayectoria científica de la madre y en este contacto y relación de Elsa Recillas con su madre, la década de los 70, que es cuando ella estudia el doctorado en, eh, en, este, en el extranjero. Sin embargo, hay una, una remembranza sobre los años de los 70. Sobre todo cuando ella refiere a la construcción del, eh, de, y a la instalación, particularmente, del segundo telescopio óptico en eh, Tonancintra, ¿no? Que es un, que, que cuando uno observa y va al observatorio, bueno, ahora una parte está en Tonancintra y otra parte está en, eh, en, en otra en otra montaña, y ella cita. Dice, algunas de mis primeras publicaciones fueron realizadas con observaciones obtenidas con este instrumento instalado en el telescopio de un, de un metro que sirve para la medición de campos de velocidad en regiones Gil y galaxias de diversas longitudes de onda. Este instrumento que fue encargado por Paris Pichmidt para el ONTON actualmente sigue en uso en San Pedro Mártir, una muestra más del legado de mi madre a la astronomía mexicana. Siempre es esta relación madre- hija con la astronomía. Pasemos ahora de la genealogía de la madre, ¿a quién es Elsa Recillas? Bueno, Elsa Recillas estudia física, es maestra en ciencias por la Universidad de Succes, es maestra en ciencias con especialidad en física por la Facultad de la UNAM, co contó con un doctorado en ciencias por la Facultad de, 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 la, de Ciencias de la UNAM, eh, actualmente ella labora en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica desde el 1992 y es del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. La que sigue, por favor. Eh, cuando hablamos de una trayectoria científica, siempre tenemos que observar, por lo menos desde los trabajos de los estudios feministas, esta relación público-privada. Y algo que reconoce siempre la doctora Recillas es esta, estas redes que va tejiendo entre la familia y sus compañeras científicas, ¿no? con quienes va tejiendo no solo saberes, sino también la vida cotidiana, la crianza de los hijos, eh, no solo en la parte científica, sino también en la, eh, en, la, eh, en la vida cotidiana, la educación. Ella al respecto señala que la familia, es un, 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 un apoyo fundamental en la construcción. Y por ejemplo, aquí en una verbecita hace referencia a su madre. ¿no? Las abuelas formaron parte de mi formación porque me apoyaron muchísimo. Mi padre, mi madre fue mi maestra. Era muy firme, cariñosa y exigente. Siempre me apoyó. Trabajamos e investigamos juntas y publicamos varios trabajos. Mi madre, dice ella, Conté con el apoyo de mi suegra y de mi madre en, esta, en este trabajo entre lo que es la formación disciplinar y la crianza de, las, de la hija y el hijo. Al respecto, ella señala, tengo un hijo y luego una hija muchos años después. Uno fue en la licenciatura y la otra fue la del doctorado. Cuando me doctoré ya era abuela porque estaban muy distanciados los hijos. Sí fue difícil, pero no era yo la única. Tenía compañeras que se, le ve, se las veían negras, pero teníamos siempre apoyo de la familia, de la mamá y por ahí de alguna tía. Al respecto, fíjense en la entrevista, algo que nos señala la doctora Re Recillas es que cuando ella postula por una beca para irse a estudiar al extranjero, vean la, la desigualdad y la discriminación, a su esposo, ¿sí?, le dan la beca al 100%. Y ella, como es la esposa del de otro gran científico, solo le dan el 50% de la beca. Y todavía le dicen, ¿y te vas a ir a estudiar el doctorado con, eh, con tu hijo? Y ella dice, sí. Sin embargo, bueno, el contexto familiar eh, no, no le favoreció para concluir los estudios de doctorado, cosa que obtiene una vez que regresa a México. Y eh, acá va a obtener el grado de, de, este, de el, el doctorado. La que sigue, por favor. En esta relación de redes científicas, que es muy importante, también eh, podríamos hacer un ejercicio de cuáles son estas redes científicas con las cuales construimos no solo la vida personal en algunos casos, pero sino, o sea, sino también la trayectoria científica. ¿De quién abrevamos conocimiento? muchas veces reconocemos al maestro entonces cuando nosotros le preguntamos quién de sus profesoras influyó en usted o con cuántas compañeras en la década de los 60 estudió usted en la facultad de ciencias nos dice que eran muy pocas en ciencias y de las que estudiaban astronomía menos aún y reconoció en la doctora Ana María Cheto como su gran mentora en el área de las ciencias y, particularmente, en la astronomía. Y también en la entrevista reconoció esta relación científica, pero también de amistad con otras grandes astrónomas. Una de ellas, Silvia Torres Peinberg, que, que recientemente dejó de ser presidenta de la Unión Internacional de Astrónomos, y de Irene Cruz González Espinosa, que eh, dice, bueno, ella también por su trayectoria científica perteneció a la Junta de Gobierno de la UNAM Creo que muchas veces, cuando no nos lo preguntamos, ¿quiénes están eh, en, este, en esta trayectoria científica? ¿Cómo nos formamos en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado? La que sigue, por favor. Estimada sí, sí, ya quedan unos minutos. Sí, ya cierro, ya cierro. Entonces, eh, los aportes de ella. De, en el INAO, aparte de que laboró en 25 años en la UNAM, es la formación del doctorado en, 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 en astrofísica, en computación y la creación de una coordinación de ciencias computacionales, que es ahora un una área estratégica de, de la, de la, este, del, del INAO. Eh, no voy a referir más que aquí una breve síntesis. Ella reconoce que hay un artículo de ella muy importante que tiene más de mil citas, ¿no? Aquí dejo algunas de las líneas de investigación, las comunidades con las que ella se relaciona, las publicaciones y para ir cerrando. Pues algunos de los reconocimientos que ha recibido de sus de sus, eh, por parte de la sociedad, eh, tanto la Cédula Real de Puebla como la de los 25 años, el ser eh, eh, investigadora del nivel 3 del SNI y pertenecer a sociedades científicas. Y de manera de cierre, yo podría decir, la doctora Elsa Recillas Pichmich, es una, es una, eh, su trayectoria científica, es decir, desde su formación hasta estos aportes que ha brindado, no solo en la formación de profesionales en la astrofísica científicos en esta área, sino también en la formación de su propia trayectoria científica ha sido, en, en primer lugar, a, a esta red de formación en el extranjero, pero también a esta red científica, no solo nacional, sino también internacional. Y, por supuesto, que abrevó. De su familia, una cultura científica. Y eh, en otro momento espero compartirles más de su trayectoria científica. Y con esto cierro. Ah, muchas gracias, Elba. Muy, muy interesante la, la trayectoria de la doctora Elsa Resillas Y sobre todo este, este esfuerzo y el aporte para la creación de las condiciones de los estudios astronómicos en México. Desde, desde la disciplina misma de la astronomía hasta la posibilidad pues, de, de crear todas estas redes de, de vínculos con, con astrónomos de todo el mundo. Muy, muy, muy interesante. Eh, Tenemos espacio para preguntas si existen. No sé si ha recibido la doctora Gaby de pronto ahí, ¿no? Entonces, yo, yo sí quisiera hacer un, un par de preguntas. Eh, Elba, en la, la perspectiva que ella tiene la doctora Recillas en la entrevista que usted, lee, o las entrevistas que usted realizó con ella, sobre el, la, la disciplina misma de la astronomía, ella que bueno, es el medio natural en el que ella creció, digamos, los papás y, y hasta donde jugaban. Pero ella, ¿cómo, ¿cómo valora ahora el, el tema de la, de la disciplina de la astronomía? Y en segunda instancia, bueno, y la presencia de las mujeres, ¿cómo ha seguido creciendo? Ahí en la fotografía que veíamos del Observatorio de Torantzín, pues notaba yo que había habían algunas mujeres, ahí con el doctor Ebro, supongo que estaba ahí en el centro de la fotografía, ¿Y cómo ha, cómo ha sido esa evolución en este, en este tiempo? Bueno, eh, lo que ella nos relata, hay otra parte de la entrevista que, que está más relacionada a la parte científica. Sí, esa lo hace un, un, un compañero del área. A nosotros nos tocó nada más la parte de la participación de las mujeres en la ciencia, cómo se forman. ¿sí? Entonces, eh, ella reconoce, por ejemplo, que el área de la astronomía, por lo menos cuando ella se forma como eh, estudiante en la década de los 60, en la Facultad de Ciencia, pues eh, encontraban un, un, un conjunto de desigualdades, lo reconoce. Sin embargo, dice, bueno, a mí no me costó tanto trabajo porque venía de una cultura y de una familia científica cuyos padres trabajaban en la Facultad de Ciencias. Pero, ¿qué hubiera pasado... Si ella no hubiese tenido esa genealogía familiar científica, ¿sí? Porque su madre, Paris Pismich, este, pues era, era de una familia de élite que tuvo, eh, eh, que no le permitió a ella este, elegir una carrera científica. Tú, como buena turca, de familia turca, ¿sí? Noble. Entonces, ella transgredió, la primera transgresora en esa familia, pues es la madre, la, la Paris Pishmi. Cuando emigra de Turquía para hacer sus estudios de doctorado, este, ahí conoce otra realidad y ahí eh, conoce al doctor Resillas, que además, eh, aquí cuando uno hurga en la vida cotidiana y en la vida privada mm -hmm. de las familias, pues descubre otras rostros y otras desigualdades y otras inequidades que no claro. vienen al no vienen al tema claro, claro, claro. no viene un, no. no viene al tema ¿Es, pero sí es, si es el, chisme? no pero es que eso es lo rico para la escritura no para enterarse de cómo se construyen las trayectorias científicas no porque siempre dicen detrás de un gran científico hay una gran una gran mujer y en este caso se trata de un de un matrimonio científico que están en las mismas circunstancias ¿Sí? Entonces, eso también le hace a ella mirar otro modelo de familia, otro modelo de ciencia, que a lo mejor no es el común denominador de muchas científicas que llegan o que son las primeras en sus familias, como suele suceder en muchas de nuestras instituciones. Nuestras alumnas muchas veces son las primeras que estudian una carrera universitaria. Entonces, uh -huh. romper ese techo. Es muy importante. En el caso de la doctora Elsa, pues ella viene de una familia de, de científicos, ¿no? Ahora, en su campo, eh, 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 es una de las eh, preguntas que se le hizo, ¿por qué eligió el mismo campo de de, que, de, de la línea de investigación que, a la que se dedicó su madre? Y pues tiene que ver también con lo que vas observando, vas aprendiendo, vas escuchando, pero también con el interés de ella, porque pudo haber optado por otra disciplina y no dedicarse a la astronomía ahí entonces hay una continuidad hubiese sido ruptura si ella hubiera ido por otro campo de las ciencias o de, de las ciencias exactas o de las ciencias naturales entonces observamos ahí un eje conductor de la herencia matrilineal científica yo así lo denomino la herencia matrilineal científica ¿no? eh, y además algo muy importante en el trabajo de ella sí, por eso puse la cita yo obtuve el doctorado cuando fui eh, fui, fui este, era abuela. La ah. madre obtiene el doctorado si siendo soltera en otro contexto. Entonces aquí pongo atención porque cuando, cuando estudiamos el tema de ciencia, tecnología y género, lo primero que se atraviesa en la vida de una científica o de una académica es cómo combinar el reloj reproductivo de las mujeres con la carrera científica. ¿Sí? Y entonces, ello nos explica que cuando ella va a estudiar eh, con su esposo a, eh, a, a Harvard, el doctorado no puede concluir porque está maternando. Y cuando regresa, logra concluir el estudio. Y, y entonces, eh, después tiene otro, otro hijo en un lapso muy, eh, muy amplio, ¿no? Que entonces es cuando obtiene el grado. Por eso ahí, cuando, eh, eh, ponerle énfasis, las mujeres siempre hablamos con el reloj biológico. Ah, yo obtuve esto cuando mi hijo tenía esto. Y, y en, en, en la narrativa de la oralidad, cuando estamos con los científicos eh, entrevistándolos sobre sus trayectorias, por ejemplo, eh, es, eh, es, esto no suele suceder. Este, en, cuando uno les pregunta a los hombres científicos sobre sus trayectorias ellos siempre están más en la parte de la ciencia y no hacen alusión a la vida a la vida familiar por lo menos no uh -huh. entonces a mí me parece que el trabajar este tema de, de las mujeres en la ciencia nos develan los claroscuros de eh, cómo se construye una carrera científica ¿Qué hay detrás de la construcción de una carrera científica? ¿Y por qué se dedican a tales o cuales áreas de conocimiento y sus aportes? ¿no? Muy bien, sí, la doctora a comentar algo. Eh, sí, eh, precisamente en lo que estaba comentando la doctora Elba sobre estos estereotipos de, bueno, y, y que de alguna manera se relacionaban con la, la condición civil, el estado civil de las mujeres. Recuerdo el caso de Rachel Carson en los 1950, entre 1950 y 1960, que ella en el área de la química fue muy criticada cuando empezó a hablar de la contaminación de los fertilizantes, etc. Y la criticaban porque decían que ella era una mujer soltera. Y como por, ser, por estar soltera estaba frustrada y como estaba frustrada, entonces estaba inventando que los fertilizantes hacían... Y aparte estaba amargada, por estar soltera estaba amargada e inventada. Sí. Cuando veo las imágenes de la mamá de, de esta eh, autora de, de la astrofísica, eh, veo una persona muy sonriente, muy contenta, con un matrimonio, con su hija, su otro hijo, que contradice esos estereotipos de la época de Rachel Carson, donde esa idea de que la, eh, pues si son mujeres científicas, están solteras, no tienen familia y están amargadas. Sí. Sin embargo nos está demostrando evidencia desde el pasado que pues, contradice ese estereotipo era mi comentario ¿no? ah, muy bien, muchas gracias eh, pues bueno ya se nos ha ya nos pasamos de ahí del tiempo que teníamos establecido entonces pues le damos las gracias a la doctora Elba muy muy interesante el trabajo y, y bueno me da mucho gusto de verla también de saludarla por aquí por esta actualidad. Sí, eh, gracias Armando por otra vez sumarnos a este proyecto de la historia de las universidades. Aquí sería la historia, aparte de la historia del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Así es. Bueno, entonces damos, damos paso al a siguiente, siguiente trabajo, el, el trabajo de la doctora Heidi Aneli. Zúñiga Amaya, espero que hay, haberlo nombrado bien, Heidi, Anneli Zúñiga Amaya. Ella es de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de California. Eh, eh, la doctora Zúñiga pues, es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, es maestra en docencia por la Universidad Autónoma de Baja California y doctora en Estudios Socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California. Se desempeña como profesora de tiempo completo en, dicha facult en la Facultad de Ciencias Humanas, en la que actualmente se desempeña como subdirectora. Y el día de hoy pues, nos quiere compartir un trabajo eh, sobre ser esposa y madre, el discurso en la formación de niñas en los colegios católicos de Baja California en la mitad del siglo XX. Eh, pues le damos la bienvenida a la doctora Zúñiga y pues la escuchamos. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a este foro que me permitirá divulgar parte de, de un trabajo que me llevó alrededor de cuatro años estudiando la educación de niñas en los colegios católicos de Baja California, en donde tuve la fortuna de que la doctora Elba me guiara como sinodal de mi trabajo doctoral. Después de, de concluir mi tesis de doctorado, pues he tenido a bien, ya sin tanta presión de los coloquios, de mi cuerpo de sínodos y mi, de mi directora, pues eh, ya con más calma, con mayor profundidad, empezar a... a a esos puntitos que dejé pendientes para después en la tesis ya los he podido resolver. Y eh, como producto de, de ese tiempo que me, que me he dado, pues tengo esta presentación que tiene que ver con el discurso de, de las congregaciones religiosas que tenían a bien formar a las niñas en los, en los colegios católicos. Tengo la presentación. ¿Voy a compartir pantalla o la envío como lo hizo la doctora Elba? No, pues si quieren comparta pantalla. Es que ensayamos y tuvimos problemas en testar, pues, lo hicimos así. Pero adelante. Okay. Ahí ya se está viendo, nos falta eso ahí está bien? ¿Sí? bien el título de mi trabajo es ser esposa y madre el discurso en la formación de niñas en los colegios católicos de baja california eh, mi investigación inicia a partir de 1944 cuando llegan los colegios católicos a baja california los colegios católicos llegan a cubrir necesidades de educación básica, para el territorio de, 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 de California, de la sí, de, de, de Baja California para ese periodo, porque como bien sabemos el contexto para la primera mitad del siglo XX, había poca población, las ciudades que hoy las identificamos como grandes focos poblacionales como Tijuana y Mexicali todavía no tenían el desarrollo con el que los, los conocemos hoy en día, entonces las... Eh, congregaciones religiosas que vienen del centro y del sur del país llegan a cubrir esas necesidades tanto educativas como religiosas. Los primeros colegios católicos en Baja California eh, nacen en, en Tijuana a partir de la Congregación del Espíritu Santo y después llegan a Mexicali o otras congregaciones como las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. En términos generales, para, para ir avanzando un poco en, en la temática, es que estos colegios de niñas las forman con un ideal de mujer. Y el ideal de mujer para la década de los 40, 50 y todavía los 60 es que ellas se desempeñen en su vida adulta como esposas y madres. Es decir, no se les formaba con la idea de concluir una carrera universitaria o que ellas pudieran desempeñarse de manera profesional en alguna esfera, no, sino que el discurso, tanto de las hermanas de las congregaciones religiosas, como el plan de estudios y la currícula de estos colegios iba en estos dos ejes, en formarlas en esposas y posteriormente madres de familia. ¿Cómo nace mi idea de investigación? Bueno cabe señalar que cuando yo inicio con esta investigación mi objetivo era irme exclusivamente por la educación en baja california es decir identificar la educación religiosa la educación católica en la entidad sin embargo me di cuenta que uno de, los, del, del, de las grandes preocupaciones en esta educación católica brindada a través de los colegios particulares era una educación diferenciada, una educación distinta para niños y niñas, es decir, una formación segregada por, por sexos. De entrada, los turnos en los que se educaba a los niños y a las niñas va a ser diferente, es decir, no existían los grupos mixtos. Las niñas llevarán sus clases en el turno matutino y los niños llevarán sus clases en el turno vespertino. No se mezclan, no hay... Eh, grupos mixtos, por lo tanto no hay una convivencia entre niños y niñas, sino que ellas ellos llevan su educación completamente distinta, unos por la mañana y otros por las tardes. Después, a partir de la, de la investigación que hago en los documentos del Fondo CEP para Baja California en el Archivo General de, de la Nación, me encuentro que el plan de estudios también es diferente. Las niñas llevan un total de 11 asignaturas en educación primaria y los niños llevan un total de 10. La distinción entre estas es entre estos planes de estudio, es la materia que después conocemos o identificamos como economía doméstica, te hablaré un poquito después. Y es curioso cómo en los documentos, en las listas de asistencia, en las boletas, tanto para los niños como para las niñas, en, en las niñas economía doméstica viene asignada con una calificación y en las boletas de los niños la columna de economía doméstica viene en blanco. La razón es muy simple porque es en los niños no cursan esta asignatura. Y también para mí fue muy importante identificar el discurso de quienes dirigen los colegios católicos de niñas. Un discurso en donde las, las hermanas mercedarias, que son las encargadas de, de, de dar clases a las niñas, pues las conducen de cierta forma a que los roles más importantes que ellas podrán desempeñar en su vida adulta son las de esposa y madre. No les hablan de oportunidades para cursar una carrera técnica, mucho menos de adentrarse a una carrera universitaria, sino que poco a poco las 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 conducen a que ellas se tienen que casar por la iglesia, que tienen que tener Hijos, que tienen que tener un buen matrimonio, que sirva de ejemplo el matrimonio de sus padres, etcétera. Es un discurso que las encamina, que las lleva a que ellas identifiquen su vida adulta en estos dos sentidos: ser esposa y ser madre de familia. ¿Cuáles son las congregaciones que llegan a Baja California? Como les mencionaba ahorita, a partir de la década de los 40, en Tijuana llega la congregación de las Hermanas del Espíritu Santo y del Inmaculado Corazón de María, y a Mexicali llegan las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. Estas dos congregaciones llegan por invitación del vicario de ese tiempo, Torres Hurtado, que tiene la necesidad de que, se, de que la Iglesia Católica tenga una mayor presencia en el territorio de baja california no hay seminarios hay pocas iglesias y las congregaciones religiosas femeninas pues no existían entonces se les hace la, la invitación a estas dos congregaciones religiosas se concentran en estas dos ciudades las más grandes para para ese momento y a partir de ahí empieza la labor tanto religiosa como educativa de estas dos congregaciones religiosas. Cabe señalar que en el caso de Tijuana son pioneras las hermanas del Espíritu Santo en la creación del primer colegio católico de niñas. La escuela con más antigüedad en Baja California es precisamente con ellas. Y tienen esta dinámica al igual que en Mexicali, ¿no? Que sí aceptan niños, es decir, son colegios de niñas y colegios de niños, pero no comparten las aulas, no comparten las actividades y no comparten el espacio al mismo tiempo, sino en el turno matutino las niñas y en el turno vespertino los niños. Lo que sí comparten son las actividades cuando ya los padres de familia... Tienen injerencia, es decir, como las kermeses, las misas, las celebraciones religiosas, como las primeras comuniones o las confirmaciones. Aquí ya se concentran niños y niñas en los mismos espacios, pero no en las estrictamente académicas o escolares. Cuando ya identificamos cómo es la acción educativa de las congregaciones religiosas en la apertura de los colegios de niñas, identificamos claramente la, la formación, es decir, qué se espera de la formación de las niñas a partir de los 6 y 7 años hasta los 14 o los 15 que terminaban las secundarias. Y como les mencionaba ahorita, es importantísimo esta distinción de no tener grupos mixtos, es decir, de tenerlos completamente separadas, separados perdón, en las actividades académicas y esto tiene que ver con, con los talleres y las actividades que se identificaban propias de niños y de niñas por ejemplo los talleres de cocina los talleres de corte y confección estos evidentemente no no entran los niños son actividades son eh, Talleres extracurriculares exclusivamente para las niñas, por eso están separados los turnos, tanto para las alumnas como para las, los alumnos. Y una currícula definida por las actividades que. Eh, mencionaba anteriormente, en donde los niños y las niñas debían cumplir en una edad adulta. Es decir, desde esa edad temprana de 6 y 7 años se les encamina a cuáles son las actividades que la sociedad espera de ellos en una edad adulta y que es definida desde esa currícula ¿no? que, que les describo, desde esta materia de economía doméstica y también a partir del acompañamiento de las madres de familia. En estos talleres de corte y confección, en estos talleres de cocina, las mamás tienen una presencia importantísima, porque los talleres se dan en el turno vespertino cuando las mamás tienen la oportunidad de acompañar a sus hijas en esas actividades. Es decir, les, les comparten sus secretos para cocinar, las recetas que han... Eh, compartido de generación en generación. Entonces se hace ahí como un vínculo o una, una complicidad entre las niñas y sus madres que desarrollarán posteriormente en una vida adulta también con sus propias hijas. El manual de, de economía doméstica, para mí es muy importante eh, su, su análisis porque eso nos, nos permite eh, identificar cómo se visualizaba a la mujer en ese periodo, cuáles son sus alcances, cuáles son sus intereses y cuál es la función dentro de la familia. La materia de economía doméstica que se lleva en todo el nivel primaria y secundaria para el caso de Baja California es una materia obligatoria. Es decir, las niñas en primaria y en secundaria estaban acostumbradas a identificar... Esta asignatura, como una asignatura obligatoria, como las matemáticas, como español, como las mismas clases de religión. Y este manual de economía doméstica es un texto que llega a, a estos colegios católicos desde España. Una editorial española lo manda a nuestro país y acá en los colegios católicos se utiliza como libro de texto. ¿Qué nos encontramos en el manual de economía doméstica? Pues las actividades que las que las niñas tenían que cumplir cuando ya se convirtieran en esposas y madres, a ellas se les encomendaba la tarea de ahorrar lo más posible en el hogar, es decir, el hombre, el esposo llega con el sustento y las niñas tenían que administrarlo de tal forma que alcanzara para toda la familia, para cumplir las necesidades, las necesidades básicas. Un poquito más adelante eh, entraré eh, con mayor precisión al, a los temas del manual de economía doméstica. ¿Qué otra distinción encuentro entre la formación de niñas y de niños? Bueno, los que les mencionaba ahorita respecto a los talleres de cocina y de corte y confección, que son actividades extracurriculares en las que las niñas estarán acompañadas no solo de las maestras, sino también de sus mamás. Hacen mermeladas, hacen platillos que las niñas... Dirigidas por sus madres, aprenderán y esas replicarán de manera más adelante en su vida adulta. Los mismos colegios tienen un taller de cocina que cuenta con estufas, con mesas de trabajo, con hornos, de tal forma que está equipado con, con el objetivo de que las niñas aprendan a cocinar muy bien, ¿no? Con la dirección de sus maestras, pero también de sus mamás. ¿Qué me encontré en los anuarios de los colegios católicos? Aquí es muy importante identificar las secciones de los anuarios, porque al final el anuario tiene una sección que se denomina alumnas distinguidas. Es decir, nos vamos a encontrar las típicas secciones de los, de los anuarios, en donde hay actividades, el cuadro de honor, el nombre de las estudiantes que se gradúan, etcétera. Pero la última sección, identifica las alumnas distinguidas, es decir, aquellas egresadas que, se, que después de 10 o 15 años se les da un seguimiento a su trayectoria y es muy importante identificar cómo en, en lo, esas, esa distinción tiene que ver no con una trayectoria profesional o académica. Sino que se casaron por la iglesia, por ejemplo. Entonces aparece la imagen de una ex alumna y se le identifica. Fulanita de tal se casó por la iglesia con Fulanito de tal. Actualmente tienen cinco hijos. Ella bordó su vestido de novia, etcétera. Es decir, lo que hoy en día podemos identificar como una distinción para un anuario, en esos anuarios de los colegios no existe. Es decir, se le da un peso importante a aquellas que se casaron por la iglesia, se les identifica por el número de hijos que tuvieron y es importante cómo estos anuarios las alumnas lo revisan y empiezan a identificar que para estar en esa sección de exalumnas distinguidas, pues tuvieron que haberse casado por la iglesia, haber tenido hijos. Es decir, es un modelo que se transmite de generación en generación con las alumnas y es importante cómo eh, están en primer plano las imágenes de ellas vestidas de novia y una descripción al pie de foto que tiene que ver el significado de esta, de esta imagen y cómo las alumnas lo identifican también y creo yo que eh, dirán, ah, ok, para yo estar en esa sección de alumna distinguida, pues tendré que casarme por la iglesia, tendré que tener cinco o seis niños, ¿no? Como para ganarme el espacio en ese anual. Y también el discurso de las, de las hermanas dentro de, de los colegios católicos es muy importante y tiene un peso preponderante también en su formación. Y tiene que ver con aspectos de, de, de distinción de las niñas, de cómo ser una buena esposa, de cómo ser una buena madre, de cómo el matrimonio tiene un mayor peso a la mujer que al hombre. Y eso lo veré un poquito más adelante. Bien, como les decía, el manual de economía doméstica es el libro de texto con el que se trabajó acá en, en Baja California la materia de economía doméstica. Es un libro que se edita en España y que llega a, a nuestro país a trabajarlo de manera constante en, en, en este periodo en el que yo les hablo. El manual de economía doméstica describe actividades desde cómo planchar, cómo quitarle las manchas a la ropa, cómo quitarle el polvo a los muebles, cómo tender una cama. Como, como barrer como trapear como ventilar los espacios para evitar enfermedades etc pero también identifican algunas recetas para ahorrar dentro de las familias es decir el esposo llega con el sustento familiar pero la esposa es la encargada de, de tratar de economizar entonces las recetas tienen que ver de cómo hacer jabón cómo diluir algunos solventes para que se conviertan en, en, en materiales de limpieza y que las, las mujeres no tengan que comprarlo y gastarle más el dinero al esposo. Entonces es toda una descripción de las actividades, de las tareas que tiene que tener la, la mujer en, en su casa. El manual se divide en tres, en tres partes. El primero de ellos es para primero y segundo de primaria, el segundo, la segunda parte es para tercero y cuarto y el sexto es, el tercero, perdón, es para quinto y sexto y de manera gradual va trabajando las actividades de, de ama de casa, es decir, empieza con actividades muy simples como como tender una cama, como barrer, etcétera y ya el, el manual en su, su tercera parte habla de cómo evitar enfermedades, cómo ahorrar jabón, por ejemplo, cómo diluir esas sustancias. Es decir, es el, el peso de la administración del hogar, el peso de las enfermedades del hogar, sí. de la higiene del hogar, cae exclusivamente en las niñas. Y las niñas lo empiezan a identificar desde que tienen 6, 7 años hasta que ya están en, en secundaria, 13, 14 años. Entonces, se van formando con esa idea de que la economía del hogar recae en ella, de que las enfermedades, la limpieza y la higiene es exclusivamente de ellas. En el manual de economía doméstica no se identifica a los niños, es decir, no dice... Eh, el esposo te ayudará con tal cosa, no, sino que todas las responsabilidades recaen exclusivamente en las mujeres. El esposo únicamente llega con el sustento y las niñas eh, identifican cómo la esposa es la encargada de, de ahorrar, de administrar y de llevar todo el control de la casa de manera individual, sin el apoyo del marido. Doctora, nos quedan tres minutos. Sí, ya 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 para cerrar el discurso de las hermanas mercedarias eh, a partir de las entrevistas que yo hice a las egresadas va en el mismo sentido el matrimonio exitoso depende de la esposa es decir la esposa tiene que ceder la esposa tiene que escuchar la esposa tiene que ayudar es decir si el matrimonio fracasaba decían las hermanas mercedarias es porque algo hizo mal la esposa la esposa no fue paciente, la esposa no toleró, etcétera. Y mencionaban también las egresadas a través de las entrevistas que un matrimonio que fracasaba era seguramente porque la esposa no había llegado virgen al hogar. Y al final esta era una bomba de tiempo que el esposo no pudo soportar y al final el matrimonio fracasó por su, por su culpa. Las labores del hogar, como bien señalaban en el manual de economía doméstica, las hermanas lo retomaban y decían son exclusivamente de las mujeres se hablaba también desde cómo quitarle los zapatos a la esposa y al esposo perdón y cómo los hijos también tenían que ayudar a quitarle los zapatos al papá porque llegaba cansado se le tenía que esperar en la puerta de la casa para que el esposo llegara eh, contento que en su casa había felicidad entonces todo este discurso emana a partir de las hermanas y es todo una educación integral, una educación eh, 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 formal en el sentido de ser esposas y madres. Estas son un, unas, unas fotografías de los anuarios y se ve, por ejemplo, aquí el taller de, de cocina en donde se preparan los alimentos, en donde están acompañadas de, de sus madres y donde el colegio abre un espacio para trabajar en, en, en conjunto jun, eh, con las madres de familia, las profesoras y las alumnas, evidentemente. ¿no? Y también hay conservación de alimentos, como les mencionaba ahorita, mermeladas, algunas conservas, etcétera. Ya que hay también el taller de corte y confección, en donde decían, dentro de poco no pagarás costurera. Es decir, se te está enseñando también dentro de todas esas actividades de, de labor doméstica a que tú... Te confecciones tu propia ropa y al marido también le hagas ahorrar en, en tu vestimenta, ¿no? Porque tú serás capaz de, de elaborarla, tanto la tuya como la de tus hijos. Muy bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. <laughs> ya, muy le iba a preguntar justo de si tenía imágenes de los armarios. Me quedó, me quedó la idea de cómo eran, ¿sí? Pero no sé si haya preguntas, doctora Gaby, para ahí, eh, ¿no? En la, en la, en la exposición, eh, pues a mí me quedó sonando dos, dos situaciones. Bueno, una es esta, esta dinámica de son mixtos, pero no, no, nunca se pueden ver, ¿cierto? Entonces era algo así como como me imaginaba yo mientras iba usted comentando la, la presentación de cómo harían los niños ahí para luego para interrelacionarse y esto me imagino que tenían sus, sus formas pues ahí de contactarse si alguien le llamaba la atención a, a los otros pero también esta idea de la economía doméstica, o sea como ese papel eh, de la mujer eh, encargada digamos de de que los recursos, tanto de todo tipo, dicho en la casa, estaban a cargo de su administración. Entonces, en ese, en ese frente de, de batalla, en este periodo que estamos hablando, uno podría ver unas trazas hacia el presente todavía o a un tiempo muy cercano de este tipo de, de referencias sobre la mujer, más allá del. Tal vez de, de, de asociar el éxito con el matrimonio y la cantidad de hijos, pero sí en esta labor de la mujer como administradora. ¿Podré tomar la palabra? Adelante. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día a todas. Uh -huh. eh, Qué importante resulta para comprender nuestra historia actual, para comprender el devenir y la formación de la mujer y de las mujeres y los hombres, lo que nos han presentado las eh, compañeras anteriores, la doctora Rivera y la doctora Zúñiga. Muy importante porque si hacemos un recuento de los últimos 500 años, tal vez nos salgan no sé cuántos tomos de la historia de las mujeres. Y sin embargo, no todos estarían documentados. Tendríamos historia oral, tendríamos tradición oral y tendríamos investigación documental e historiográfica. Conforme hablaba eh, Heidi. Yo recordaba cuestiones del periodo no hispano. Aquel fraile que decía que la mujer tenía que ser una roca a donde llegara a estallar, a romper con la fuerza las olas del marido que cansado regresaba a su hogar. Pero a la vez que era una roca para detener la furia con la que llegaba con el cansancio también tenía que ser una playa de remanso de paz y no de creación de problemas. Es decir, la mujer tenía que ser de, totalmente dicotómica, sostener la furia del hombre, que quién sabe qué le pasó en el trabajo, y ser un remanso de paz para que esa furia se rompa contra la roca, pero quede también cubierta con la paz de la arena. ¿Por qué? Y que la mujer, aunque no saliera a trabajar eh, asalariadamente, no tenía problemas con la cocina, con el bordado, con la lavada, con qué sé yo, tiene que ver con la familia. Y eh, conforme a, a, eh, Heidi avanzaba, <coughs> recordaba la tesis de una estudiante que obtuvo la información del archivo del Colegio de las Vizcaínas. Y en este archivo es tan rico, pero tan rico que dentro de, no plan de estudios, sino dentro del programa de estudios, aparecen las actividades mujeriles. No es economía doméstica y sin embargo es economía doméstica. ¿Cómo llevar? ¿Para qué necesitaban la aritmética? Ah, pues para saber cuánto costaba la fanega de maíz y cuánto la fanega de, de frijol. ¿Y cuánto dar? Porque había que saber mandar a quien iba a cocinar, a quien iba a hacer el aseo de la casa. No era nada más, yo soy niña bonita, yo aprendí en la escuela o en la amiga o en el colegio, no. Y estaba muy claramente determinado la, las obras pías para las señoritas casaderas. Había que darle la dote, pero si era huérfana. Había quien daba la dote. ¿Por qué? Porque tenían que ser mujeres de bien, que eran las que iban a la escuela. No eran todas. Había escuelas para indias, pero no iban todas las indias. Y llegando al siglo XX, permítanme citar parte de mi historia oral y mi tradición oral y hacer ahí una divergencia con lo que decía... Eh, tanto Heidi como la doctora Elba. Somos, y yo lo tomaré dentro de mi ponencia, somos nosotros parte de una familia. ¿Cómo nos educó la familia? ¿Por qué mandaron a esas niñas a la escuela católica? ¿Cuántas niñas había? ¿Cómo se formaron? ¿Para qué se formaron? Para ser esposas y madres. Pero no cualquier esposa, no cualquier madre, sino verdaderas mujeres que supieran cuidar la economía del hogar. Mi bisabuela, cuando mi abuela se iba a casar con un hombre muy viejo, muy viejo, mi abuela tenía 15 años y mi, mi abuelo tenía 25. Era un anciano que cómo se iba a casar con una chavita de 15 años. Mi bisabuela, una noche antes del matrimonio, le dijo a mi abuela, tienes que aprender a no estirar la mano para que te den para unas medias. Nunca estire la mano para pedir para unas medias. Yo siempre sostuve que no le dijo para unas medias, ¿no? En el 1900 le debió haber dicho para unos calzones, no para unas medias. Pero bueno, esa era la tradición oral que a mí me pasaron. Aprende a trabajar. Porque si tú no trabajas, tendrás que estirar la mano. Mi bisabuela bordaba y tejía colchas, manteles, servilletas, cuellos, puños, para que mi bisabuelo, que era arriero, se llevara de Toluca a Guatemala los manteles almidonados, las colchas, etcétera. Y cuando regresara le entregara el dinero. Pero si él quería ganar, pues lo daba a otro precio. Lo que sí, regresando, a ver, te di tantos manteles, tanto esto, tanto lo otro, mi dinerito. Y le dijo a mi abuela, iba a ser su nuera, no era su hija, su nuera. Le dijo, gánate tu dinero, nunca estés a expensas de mi hijo, jamás estires la mano. Sus hijas aprendieron. Y sus hijas me enseñaron. Es una cuestión de familia, es una cuestión de tradición. Cierro diciéndoles que Lupita Nieto, una licenciada que conoce eh, la doctora Elba, una licenciada en historia, hizo su tesis de la década de los 40, precisamente, pero de una organización católica. De una eh, de la acción católica femenina mexicana, señoritas casaderas, a una la expulsaron porque el uniforme, como que le apretaba, la apretaba. Y el sacerdote, si pues, eran de puras mujeres, sí, pero iba el sacerdote a darles pláticas. Y el sacerdote dijo a esa jovencita: eh, Está engordando, pero nada más de la cintura, hay que hacerle una revisión. Estaba embarazada. Madre soltera expulsada de la acción católica femenina. Era indecente eso. ¿Qué fue? Falta del cuidado de la madre, no de los padres, de la madre. La madre no la cuidó. Tenía media hora, según las reglas, para ver a su novio en la sala. No todas las mujeres, sino aquellas educadas en colegios católicos y con normas de comillas de esencia. ¿Qué familias? ¿Qué mujeres? ¿Qué somos hoy las mujeres? ¿Qué somos como mujer cada una de nosotras? Producto de la historia y de una genealogía. Muchas gracias. Casi doy otra ponencia. Gracias. Gracias, Heidi. Gracias, Selva. Muchas gracias. Muy bien. Eh, pues, Eddie, iba a comentar algo ahorita. Perdón, no escuché. No, que si quería hacer algún comentario. Ah, sí, respecto a la, a la convivencia de los niños que mencionaba eh, al inicio, era un pasillo quien definía la salida y el ingreso. No, no no podían mezclarse ni siquiera a la hora en la que en, en la que ambos uno salía y otros llegaban no y el control de de, la, de las hermanas pues era tal que las niñas no podían salir, salir hasta que llegaban los padres de familia a recogerlas no entonces era era un control exagerado. Sin embargo, las, las regresadas dicen, ya cuando estábamos en secundaria, ya nosotros teníamos nuestros truquitos, ya nos levantábamos la falda, ya nos íbamos entre dos y tres juntas. Entonces, las hermanas no tenían tanto control con las niñas de, de secundaria, pero sí con las de primaria. Muy bien. Entonces, no sé si hay otra, otra intervención, otra pregunta. Entonces, pues tenemos faltamente para la una, Gaby, que, que procede ahorita. ¿Ah? Hay tiempo ya no. ¿La doctora Elba quería hacer un comentario? Sí, sí, hay tiempo. Sí, sí. hay tiempo. Ok. Eh, yo nada más eh, quisiera, eh, retomando un poco el eje conductor del, de, del foro, me parece que eh, cuando trabajamos el tema de las mujeres, tanto en la educación formal o... Formal religiosa o formal laica, creo que tendríamos que eh, partir de estos estereotipos y modelos que hemos heredado de una cultura eurocéntrica y cómo éstas se mezclan con las culturas originarias. Lo que sucede en el caso de Heidi es totalmente eh, este, una, un, un híbrido del mestizaje novohispano con las regiones fronterizas. Entonces, ahí vamos a observar características muy especiales. Sin embargo, hay un eje conductor de una educación moral eh, victoriana que nos viene por la línea europea a México y que las escuelas eh, católicas, principalmente dirigidas o eh, dirigidas especialmente para las niñas, lo que van a hacer es reafirmar los, el papel y educar a las mujeres para el deber ser de lo femenino. Nada más. Muy bien, gracias. Eh, a ¿comentar algo con el tiempo o cómo hacemos? Mm, bueno, en relación a lo que había comentado la doctora Georgina y la doctora Elba, eh, eh, si bien eh, esto se ve se en los colegios católicos, colegios particulares, Creo que también en las escuelas oficiales había algunas materias relacionadas con eh, economía doméstica, corte y confección, etc. Y esa idea de separar niños y niñas todavía hasta 1970 y en, actualmente en algunos colegios particulares tengo entendido que sigue esa idea. Entonces sí habría que ver y retomar también esta doble responsabilidad asignada a las mujeres. De lo que mencionaba la doctora Georgina de ser roca pero también ser playa de una responsabilidad muy grande y que obviamente en algún momento eso tuvo que pues, explotar tanta carga de responsabilidad porque el, el varón tenía problemas en fuera del hogar pero los problemas de los hijos yo creo que eso es muchísimo más grave que cualquier problema fuera del hogar en fin, yo creo que es para otro foro esto da para otro foro eh, bueno, de acuerdo al programa, pues tendríamos 15 minutos de receso para comenzar a las 12 con la presentación de la doctora Georgina en homenaje a la doctora María Elena Vivesca. Muy bien. Bueno, muy bien, entonces, pues nos vemos en 15 minutos. Gracias. Las espero. Y estaremos. Gina, Gina, va a estar la doctora, la maestra Vivi.

好了，嗯、mm。Hmm. Muy bien, pues ya, ya vamos a, a empezar ahí cuando ya estén conectados. La doctora Gaby. ¿Usted tiene la, la presentación, doctora? Yo tengo mi presentación. ¿Puedo compartir la pantalla? Ah, muy bien. Muy bien, sí. Porque ahora con la doctora Elba tuvimos ahí como el, el problema de no la podía no la podía abrir bien. Eh, esperemos que. Esperemos que no tenga problema. Heidi lo pudo abrir muy bien. Esperemos sí. que, que yo lo pueda hacer también eh, bien para que no haya problemas con estas cosas de la tecnología. Sí, que luego cuando uno piensa de pronto se, se traba. O... <laughs> en fin. Pues esperemos que no suceda. Esperemos mm. que, que avance bien. Claro que sí. ¿Usted me indica? Sí, estoy esperando aquí a la, a la doctora Gaby. Allá. Entonces ya, ya empezamos entonces. Muy bien, pues vamos a, a dar inicio a la tercera parte de esta sesión del, del día de hoy del, de este evento. De este foro virtual de construyendo estereotipos y construyendo equidades eh, para, para esta sesión, pues vamos a. No sé si ahí a la derecha o en medio del camellón. A la oye mucho ruido. Y sí, Gabriela ahí, Castañeda. Sí, Muy bien, eh, entonces vamos a dar la. la el, la voz a la doctora Georgina Flores García de la Universidad del Estado de México, que va, nos va a hacer un, una presentación sobre María Elena Bribriesca, Bri su mano, el brillo de una mujer en la enseñanza de la paleografía en México. Y pues bueno, la idea es eh, que en este homenaje pues darle todo el tiempo eh, a usted, doctora Georgina. Entonces pues, la escuchamos, yo no, no voy a... Comentar mucho más. Muchísimas gracias. Eh, voy a, a compartir eh, pantalla. Ustedes me dicen si se mira. ¿Sí? Sí, se está viendo bien. Sí. Uh -huh. sí. Muchas gracias. Eh, agradezco en primer término a la doctora Gabriela, eh, quien eh, fue nuestra, nuestra, nuestro contacto, digamos, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y especialmente al doctor Enrique Delgado, quien ha sido el vínculo eh, que eh, a través de la Red Nacional de licenciaturas en historia y sus cuerpos académicos, eh, Renalica, hemos hecho eso, una red disciplinaria, una red de académicos y una red fraternal, que como bien lo decía la doctora Elba en su participación, eh, las familias tienen mucho que ver con eh, lo que es la persona, con lo que son o con lo que somos las personas. En este foro virtual de construyendo estereotipos, voy a presentar el día de hoy chispazos del brillo de una gran mujer. Una gran mujer que nos está acompañando en esta sala virtual, en este auditorio virtual, al que me da muchísimo gusto eh, tener eh, reunidos con ella. Porque van ustedes a ver a través de las imágenes que voy a presentar, perdón, a través de las imágenes que voy a presentar, se van a dar cuenta ustedes del cariño que ha cosechado, pero porque ha sembrado saberes. Y no ha sembrado solamente los saberes eh, vacíos de afecto, sino completamente llenos de cariño. Llenos de emociones, llenos de afectos, llenos de amor, pero porque eso también ella recibió cuando era niña. Así es que después de estos agradecimientos, quiero decir que María Elena briviesca su mano, título de esta pequeña plática. Como la caracteriza la humildad, cuando le dije el título, me dijo, pero ¿por qué brillo, Gina? ¿Por qué brillo? Pues porque brilla usted. Porque en la oscuridad, en las tinieblas, brilla siempre. Porque es una luz en nuestro camino. Porque ha sido una luz para muchas generaciones, incluyendo los jóvenes que el día de hoy nos acompañan también. Están sus tesistas en ciernes. Están sus tesistas que ya no lo son porque ya egresaron. Y está su acompañante, la última acompañante de, que está cerca de ella, también está. Y ya hablaré casi al final de ella. El brillo de una mujer en la enseñanza de la paleografía. Y algo que no iba en el título original y que le, lo anoté entre paréntesis. Porque se trata de eso, son los destellos de una historia de vida. En este bello paisaje de la Mixteca nace María Elena Briviesca. Y entonces eh, yo digo que la historia de vida de un sujeto es el equipaje de cualquier viajero en este mundo. Desde que nace hasta que su vida trasciende a través de otras generaciones, el equipaje siempre se carga. ¡Qué belleza de paisaje! Siempre orgullosa de su origen oaxaqueño por el lado de su madre y siempre añorando haber conocido briviesca en España por parte de su padre. Yo le decía, no necesitamos ir y caminar y montarnos en un avión y llegar, no, podemos viajar en internet y podemos ir y conocer Briviesca y ve usted las calles y, 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 y está usted convencida de que vio Briviesca. Lo que sí hay que hacer, eh, hay que decir que eh, no es nada de los hermanos Briviesca Sagún, pero sí. De Marco Antonio Briviesca, su mano, su gran hermano. Pero, ¿y la paleografía? ¿La acompañó toda la vida? Pues casi toda la vida. Una mujer que estudia astronomía, matemáticas, física, unas niñas adolescentes que estudian economía doméstica bajo la religión católica, este es de lo que nos han hablado esta mañana. Y la paleografía, para los historiadores la paleografía es uno de los saberes más importantes, una de las habilidades trascendentales para nuestra vida como investigadores. Que, claro, no todos, porque aquellos que desdeñan la paleografía por decir, no, yo me dedico al siglo XX, yo al siglo XXI. Y nosotros comentamos con nuestros estudiantes, pues nosotros sabemos paleografiar 16, 17, no tan doctamente como María Elena Briviesca, 16, 17, 18, 19 cuesta muchísimo trabajo. Ah, pero lo que es el 21 no sabemos desentrañar. No, pero no es escritura antigua la de nuestros estudiantes. Les digo que yo les entiendo muy bien en Arial 12. Ahí les entiendo perfecto a mis estudiantes. Pero desentrañar lo que dice este documento no es solamente el leer, el saber unir las letras o separar las letras, el saber desatar abreviaturas sino el conocimiento completo de lo que me dice el documento, desde el papel, desde los trazos. María Elena Briviesca, mirando un documento de estos a simple vista, nos dice si es una letra procesal encadenada, si es una letra itálica, si es una letra gótica. Lo que no hace un estudiante de tercer semestre de licenciatura. Lo que muchas veces no hace un estudiante de maestría o de doctorado en historia porque no llevó obligatoriamente paleografía. En cuanto ha tenido que ver que la paleografía en la Universidad Autónoma del Estado de México sea una unidad de aprendizaje obligatoria, haya sido una asignatura obligatoria se haya convertido de curso a taller. ¿Cuánto ha tenido que ver María Elena Briviesca a su mano? Pero ¿quién es ella? Ella es hija de do, del doctor don Gilberto Briviesca, conde, médico, un médico que le enseñó a ella cómo se atendía a los pacientes. No, a los clientes, a los pacientes, que le enseñó lo que era dedicar la vida a una profesión. Si María Elena Briviesca, su mano, quien dentro de una semana y dos, tres días cumple 85 años de vida, ¿es quién es? Las raíces profundas las tiene de sus padres. Porque el doctor Briviesca, cuando tenía un trabajador en su casa y era la hora de la comida, le decía a su esposa, que el trabajador venga y se siente. Él debe tener hambre también. El día de hoy, 85 años casi de vida, María Elena Briviesca. No deja al conductor que nos guía, que nos lleva a muchísimos lugares del de, eh, Estado de México o fuera del Estado de México, a Puebla, a la BUAP, por supuesto, nos ha llevado a la Ciudad de México, a Guerrero, a donde sea necesario ir. Ese señor conductor come con nosotros. Ay, pero si es un trabajador, si es el chofer, ¿cómo? Ah, bueno, pero es un ser humano. ¿Quién le enseñó eso a María Elena Briviesca? El ejemplo de su padre, el ejemplo de la fraternidad, el ejemplo de la camaradería, de la solidaridad. Que no le han pagado a ella con la misma moneda, también es cierto. Pero ella sabe comprender la naturaleza del ser humano. Y lo único que pido yo es que nunca vaya a estar fuera de su corazón. Y su mamá, la señora Agripina de la Luz, su mano Contreras. Qué dulzura, qué enseñanza, qué fuerte el espíritu de esa mujer, tan dulce y tan fuerte a la vez. Nosotros, aquellos que hemos tratado a María Elena Briviesca, sabemos que es un amor, es un pan, pero cuidadito, cuidadito con que se enoje. Y se enoja cuando alguien no cumple con sus responsabilidades. Y responsabilidades académicas, por supuesto. Temblamos en el momento que es raro, raro cuando ella se llega a enojar. Pero estoy hablando de un ser humano. Estoy hablando de alguien que está urdido del mismo barro que todos los demás. Que está hecha de algo que estamos todos los demás. Nada más que las raíces tienen mucho que ver con lo frondoso de ese árbol. Esta niña, que hoy es una gran mujer, se caracteriza por ser sencilla, humilde, generosa con todos. Y no, no, no me equivoqué al escribir doblemente trabajadora, trabajadora, estudiosa y estudiosa. Con trabajo ha logrado construir lo que el día de hoy... Todos vivimos cerca de ella, con estudio, con dedicación, con ahínco, estudiando todos los días. ¿O ustedes piensan acaso que esta mujer de casi 85 años no tuvo que aprender a utilizar la máquina? ¿No tuvo que aprender a utilizar la plataforma que tenemos para dar sus clases, para compartir el conocimiento? ¿Cuántos de nosotros, con una, dos o tres décadas menos, decimos, ay, es que yo no le entiendo. ¿Cómo le hago con Teams? No puedo. ¿Y cómo me uno a Zoom? Y ella misma dice, ya Zoom, ya casi lo domino. ¿A qué se dedica eso? ¿A qué se debe eso? ¿A la dedicación? Al estudio y al trabajo. A la constancia, a la perseverancia. No al desdén, no al decir, ah, eso ya no es para mí. ¿Cuántos jóvenes viejos hay y cuántas personas mayores como ella tienen la juventud en las venas? Nada más ni nada menos. Hace 45 horas le dijo a una joven, pues no las llevamos de pinta. O sea, tratando de sacarme a mí, no las llevamos de pinta. Vamos por ella y no las raptamos para irnos de pinta. Maestra, me tienen que dar buen ejemplo. Corría el año de 1951, cuando este Palacio Nacional que hoy no es igual, albergaba en sus eh, espacios al Archivo General de la Nación. Y una adolescente de 15 años, 15 años, llegó para trabajar ahí. Si ella tiene una carrera en la paleografía, no fue porque se haya ido a hacer un doctorado a la Sorbona. No fue porque haya ido a hacer una maestría en paleografía. No, sino fue por el tesón y la constancia que respaldan en el día de hoy 70 años ininterrumpidos trabajando con documentos. 70 años de una vida fructífera. Cuando todas las niñas a los 15 años, cuando todas las adolescentes a los 15 años están pensando en algo distinto. ¿Pues que tu padre no tenía para alimentarte, María Elena? Claro que sí, era médico. ¿Y tu mamá por qué no te enseñó a, a cocinar una, un delicioso coloradito o un amarillito? ¿Por qué tuviste que trabajar a los 15 años? Fecha en la que nace su hermanito. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a leer ese tipo de documentos? Esa letra, porque es una letra, que cuando los jóvenes llegan a decir, es que no le entiendo a los garabatos, ella, con justa razón, se molesta. ¿Por qué? ¿Por qué de molestarse cuando dicen garabatos los muchachos? Porque es lastimar la sustancia de su trabajo. Es lastimar la esencia de lo que ella trabaja todos los días. ¿Quién le enseñó cómo aprendió ella? ¿En qué aprendió? ¿En manuales de paleografía? No. Esos manuales que nos enseñó Heidi de eh, economía doméstica, pues no había esos manuales de paleografía. Sí, había textos, por supuesto, editados en España, pero ella los conoció muchos años después. ¿Qué caracteriza a un investigador nato? No un investigador que tenga el título y el grado y ostente un papel que diga doctor sino aquel que llegó tal vez a tener un doctorado porque tenía eh, la curiosidad del saber qué qué dice ese documento cómo dice el documento por qué escribían así cómo es que escribían así uno de los trabajadores del archivo que se dedicaba a leer este tipo de documentos fue el que ayudó a la maestra a empezar a leer poco a poco hasta que ella se convirtiera, bueno, claro, le ayudó muy poco tiempo, porque ella en el transcurso de, de los años siguió estudiando, siguió aprendiendo, siguió trabajando para llegar a ser baluarte de grandes historiadores, baluarte de gente que tal vez hoy se acuerda de ella, pero no se acuerda del primer documento con el que inició. Ella estudiaba y trabajaba. Se graduó en la Normal Superior de México como maestra en pedagogía. Quiero hacer hincapié en esto porque si bien es cierto que las raíces de su humanidad y de su personalidad provienen de sus padres, también es cierto que hay que reconocer que si ella es una buena enseñante, que si ella ha sido una buena enseñante, no es porque haya sido por obra y, obra y gracia de, de algún ser celestial sino es porque ella tuvo desde el principio de los tiempos para enseñar la base, el cimiento forma de formación de la pedagogía. Ella tiene método, ella hoy todavía, después de haber servido a la Universidad Autónoma del Estado de México durante 55 años, ella el día de hoy todavía hace al inicio del semestre, su programación perfecta de sesión tras sesión. ¿Cuántas sesiones voy a tener? ¿Cuántos días van a ser feriados? ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuáles son los ejercicios? Y cuando de repente alguien nos rompe una clase porque eh, hay en este momento elecciones para rector y entonces vienen y hacen la presentación, ya perdió una sesión, ya perdió dos horas, ya perdió una hora y eso la, la saca y tiene que buscar otra estrategia para poder lograr sus aprendizajes en los estudiantes. Qué hermosa imagen, no la de la rectoría, que si la observan ustedes y vienen el día de hoy, no es la misma. Qué hermosa imagen la de la mujer de la izquierda. ¡Qué bella imagen! 1965 llega ella a la Universidad Autónoma del Estado de México a la Escuela Superior de Pedagogía. No era Facultad de Humanidades, pero les está diciendo la Escuela Superior de Pedagogía a quienes recibe y quienes egresan. Recibe prioritariamente a egresados de la normal elemental. Y egresan profesores para la educación secundaria y para la educación preparatoria. El plan de estudios de 1965 incluye paleografía. Debemos de tomar en cuenta que ella vive en la Ciudad de México y se traslada a la Ciudad de Toluca para dar las clases de paleografía. Empezó en septiembre, no le pagaron septiembre ni octubre hasta noviembre. Y empieza a correr su antigüedad desde noviembre. Eso ocurre burocráticamente con casi todos. Sí, pero ¿y con qué iba a vivir esos dos meses? ¿El transporte? ¿Los alimentos? ¿Se quedaba en Toluca o no se quedaba en Toluca? Cuestiones que no nos importan cuando hacemos un diseño curricular y necesitamos, ¿quién sabe paleografía? ¿Quién viene a enseñar paleografía? Ah, pues en el Archivo de la Nación nos pueden ayudar. tampoco era eh, la paleógrafa que es el día de hoy. Pero se rodeó, así como lo dijo la doctora Rivera, de cómo le ayudan a la científica otras científicas. A la maestra María Elena Briviesca le ayudaron también otras mujeres en su trabajo de paleografía. Pero ya tenía experiencia. Imaginen ustedes que tenía 15 años cuando entró y que aquí ya casi tocaba la década de los 30 de su vida. Llegó y pues si eran normalistas, ¿qué futuro se le veía a la paleografía? Ninguno. ¿Para qué me sirve a mí la paleografía en la secundaria o en la prepa? Pero, sin embargo, fueron personas dedicadas. Fueron personas a las que les interesó. No todos eran normalistas. También había personas egresadas de la escuela preparatoria que iban a ser investigadores. Y el día de hoy tenemos investigadores en el Colegio Mexiquense, tenemos investigadores eh, ya jubilados en la Facultad de Turismo que fueron estudiantes de la maestra y que reconocen haber sido de los primeros estudiantes y haber aprendido de ella. ¿Para qué? Bueno, pues simplemente... Una investigadora del Colegio Mexiquense que se dedica a escribir la historia de Toluca del siglo XVI, la historia de Metepec del siglo XVI, la historia de la evangelización del Valle de Toluca sin la paleografía, pues no es nada. Ah, bueno, pero en su vida encontró otras personas que le ayudaron nada más que la diferencia la hace la primer semilla. Y esa la sembró María Elena Briviesca. Los planes de estudio cambiaron han cambiado a lo largo de los años. En el 77 hubo traspiés y en el 79 también, años convulsos por movimientos estudiantiles. Permítanme decirles y confesar que yo pertenecía a esa generación. Una generación que nos ayudó a ser disciplinados, que si bien había movimientos y huelgas y paros y había que ir a hacer pintas y a botear y etcétera, sí lo hacíamos, pero por la tarde nos íbamos al archivo de notarías para leer junto con la maestra María Elena los documentos. Ella venía de la Ciudad de México. Después se cambiaría a vivir a la Ciudad de Toluca, pero nada más unos cuantos días. Y luego, cuando dejó el archivo de la Nación, definitivamente cambió su eh, residencia a la Ciudad de Toluca. En estos años de movimientos convulsos... Seguía alimentándose la licenciatura de egresados de la normal elemental. Años en los que cambia la facultad de ser Escuela Superior de Pedagogía a ser Instituto de Humanidades para convertirse posteriormente en Facultad de Humanidades. Egresados de la normal elemental con equivalencia a estudios de preparatoria. Y egresaban profesionales preparados para la investigación y la docencia de la historia. En investigación era en donde iban a estar. El, el, la necesidad de la paleografía. Ah, pero aparejado a esto, la vida sentimental de la maestra se ve nutrida, está llena completamente, tiene un apoyo académico y moral. No es aquella persona de la que se hablaba, eh, en, eh, a la que le dieron una beca y pues la beca al 100% para el eh, varón y para la mujer eh, menos. No, no, no. Aquí era la compatibilidad completa. Tan es así que el maestro Miguel Sibeira Taboada, que en paz descanse, reconocía en la maestra María Elena Briviesca, a la mejor paleógrafa de México. Ella siempre ha dicho que no. Y como que tiene un dejo de molestia cuando yo humildemente siempre lo he dicho, en México no hay una paleógrafa como usted. Reconocida porque ha nutrido a Mérida, lugar de donde era originario el maestro. A la península completa, porque iban de distintas partes de la península los eh, docentes de historia a aprender paleografía en los veranos. Campeche, por supuesto, Quintana Roo, Oaxaca, eh, la persona que está encargada de la biblioteca Burgoa, esa biblioteca que la alberga el, el eh, convento de Santo Domingo, el centro cultural. Fue aprendiz de la maestra María Elena Briviesca. Y no puedo mencionar todos los estados y todos los lugares en donde ella dio cursos, acompañada hasta hace unos 30 años por el maestro Civeira. Pero si digo honor a quien honor merece. El Estado de México, los archivos y especialmente el Archivo General de Notarías del Estado de México tendrían que rendirle un homenaje a María Elena Briviesca. Gracias a ella tenemos los documentos desde el siglo XVI, que en el siglo XX hicieron maravillas y que han digitalizado y que sí, sí es cierto. Pero ella lo recogió casi de la basura. Sola no. Sin el brazo de la política no lo hubiera podido hacer. Sin el brazo de Mario Colín no lo hubiera podido hacer. Pero ella fue la de la idea. Ella, igual que como dice O'Gorman, aquel que descubre un documento y sabe lo que es, tiene el crédito. Aquel que mira el documento y no sabe ni siquiera lo que es ni lo que vale, pues lo subasta en cualquier lugar de Nueva York. Así de sencillo. ¿Cuántos miles de documentos ha paleografiado María Elena Briviesca? Solamente en este archivo de notarías, quizá lleguen ya a las veinticinco mil escrituras. No estoy diciendo veinticinco mil fojas, escrituras completas. Que se ha especializado en testamentos, sí, sí es cierto, es un especialista en testamentos, pero también en cartas de dote y arras, y también en esclavos, y también en matrimonios, y también y también y también y también. Y también. De ese archivo general de notarías vio la luz por primera vez al inicio de la década de los 80, el primer catálogo. Con mucho dolor, permítanme decirles que los documentos que se encuentran en este catálogo ya no existen. Están hechos polvo, están destruidos totalmente. Así es que quien quiera saber qué decían, pues tiene que ir al catálogo y si no quieren creerlo, pues lo sentimos mucho porque ya no hay documentos. La imagen de la derecha, seguramente ustedes saben quién es el hombre. También fue su estudiante y fue estudiante de la generación que hizo ese primer catálogo, Alejandro Solalín de Guerra, tan traído y llevado en el último siglo. Es historiador, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, estudiante y muy amigo de la maestra María Elena Briviesca. Él es uno de los autores de este catálogo. Pero no ha sido uno, sino han sido 10 catálogos impresos y 15 sin publicar. ¿Por qué? Ay, ¿Para qué gastamos en publicar eso? Bueno, están digitalizados, pero no están completos. ¿Cuántas tesis? ¿Cuántos estudios, cuántas cosas se pueden hacer con esto? 1984 va a recibir uno de los mejores planes de estudio de historia. Ya no acepta normalistas. No, porque la normal ya ahora es equivalente al bachillerato. Así es que no hay problema. No es que discriminemos. Es que no hay ningún problema. Entran normalistas que tienen bachillerato. Y egresan investigadores, docentes y difusores y divulgadores de la historia. Es tan importante, pero tan importante, difundir y divulgar la historia que es atractivo el título de No es por vicio ni por fornicio, sino por darle un hijo a tu servicio: La sexualidad en Temoaya en el siglo XVII. ¿Para qué necesitamos la paleografía? Pues sin paleografía no podemos sencillamente escribir nada del siglo XVII basados en documentos. Y aquí era la sexualidad extraída de dónde? Pues de documentos. ¿Quién fue la directora? ¿Quién enseñó a paleografiar? Y él, el que es autor de esa tesis convertida en libro posteriormente. Sería docente de paleografía en la facultad. Ya no lo es. Y bueno, pues si ella no se había podido nutrir en un inicio de textos, de manuales, lo que va a hacer es empezar a tener algunas ediciones españolas, empezar a leer. ¿Y pues qué le puedo dar al mundo de la paleografía? ¡Qué trabajo tan grande! Y cómo se lo echaron a perder los editores. ¡Ah, qué terrible! escribió un manual de paleografía y diplomática. No es una sola edición. Hoy no tenemos ni uno solo impreso, pero ella ya lo tiene en línea. Les digo que ella sigue estudiando, les digo que ella sigue aprendiendo, les digo que ella sigue dando a la vida su vida. Y entonces en este manual de paleografía y diplomática vienen ejercicios, vienen documentos, vienen ejemplos, los ha extraído de distintos eh, archivos. No es de uno, es del archivo general de notarías, del archivo general de la nación, de los archivos parroquiales, de archivos municipales, en fin. Y los actualiza. Pero cuando entran a edición... Ah, que se vaya a la corrección de estilo. Ah, pobre gente, no conoce, no conoce el lenguaje del periodo no Digo, pobre gente que no conoce el periodo no pero que está dedicado a corregir textos del siglo XX, XXI. Y entonces cuando dice el despacho del rey, ah, no, 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 eh, vamos a corregirle aquí. Tiene que decir en el despacho del rey, en el despacho si no era la oficina. Y María Elena Briviesca. Repito, no solamente conoce las letras, sino el lenguaje en general, el significado y los tipos de documentos. Se ha dedicado, ha dedicado su vida a formar a estos jóvenes que ven ustedes ahí. Esos jóvenes, con esas caritas, de esos jóvenes, dos, tres están presentes ahorita en estas aulas, tres dos egresadas ya dos licenciadas y una joven que en este momento está haciendo parte sus prácticas profesionales las está haciendo en un proyecto con nosotros cuántas tesis qué alegría tienen los jóvenes por aprender el seminario de María Elena Briviesca es un seminario pequeñito no es elitista pero sí es exclusivo porque no forma a María Elena Briviesca eh, 50 tesistas en este, no, son muy pocos porque a muy pocos les llama la atención el archivo y muy pocos dominan o tratan de dominar la paleografía como una de las jóvenes de las que hablaré. Aquí están los dos álbumes, que es en donde hacen sus ejercicios los jóvenes, de donde sacan los ejercicios los jóvenes para aprender. Ayer o anteayer una joven me decía. Hablando de paradigmas educativos, decía, yo no tengo un ejemplo más claro que el de la maestra María Elena Briviesca, porque con ella aprendí realmente paleografía, porque ella jamás nos dio las cosas masticaditas y a la boca. Al contrario, nos hacía pensar, nos hacía reflexionar, nunca al estilo de, de Sócrates, siempre cuando hacíamos una pregunta, ella nos preguntaba a la vez para ver qué queríamos saber. Bueno, pues en los ejercicios es lo que ella eh, hace. Es la, la imagen, eh, no es la misma imagen, es una imagen eh, parecida. ¿Cuántas tesis se han presentado? Uf, tesis que ella ha dirigido y con la que ella ha acompañado desde la, eh, el final de la década de los 60, en el 69 ya aparecía alguna hasta el día de hoy. Ahí estamos en el examen profesional de quien es actualmente la adjunta en paleografía. Una persona que puede pensarse que la bromeo mucho porque cuando la pongo de ejemplo, digo, la licenciada Lupita Fuentes no tenía vida propia. Había un día de asueto y ella se iba al archivo. No tenía la última clase y ella se iba al archivo. Pues que no tienes vida, Lupita, por favor. El día de hoy es la mano derecha de la maestra. La maestra es diestra y tiene una mano izquierda que ya apareció en otra fotografía. También le ayuda. Pero Guadalupe Fuentes, quien está haciendo ahorita el diplomado en enseñanza de la historia para el nivel medio superior, igual que Diana Hernández, está haciendo un apoyo. En la paleografía. Gracias a quién? A María Elena Briviesca, por supuesto, porque por ella sabe muchas generaciones, saben paleografía, y todos los que están en esa imagen saben por ella. Casi es doctor Marco Antonio Peralta, único hombre en esa imagen. Próximamente doctor por el Colegio de México, tesis del periodo nuevo hispano, que bien lee los documentos, 17, 18, no importa, los lee muy bien quién le enseñó María Elena Briviesca ¿Cómo le enseñó? Pues con tesón, con cariño, con se aplica, se aplica, se aplica. Y bueno, huelga decir que Teresa de Jesús Corral, maestra en historia, es titular de archivo y manejo de fuentes y si no tuviera ella el conocimiento de la paleografía y el amor por los archivos que le introyectó María Elena Briviesca, no sería lo que es el día de hoy. No se ha dedicado solamente a escribir catálogos, también ha escrito libros. Los dos últimos aparecen ahí, de esclavitud y, ¿cómo sabe?, de personas de origen africano y de origen afrodescendiente, ahí eh, celebrándose su cumpleaños y el fin de un semestre. María Elena Briviesca ha prestado sus servicios a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México desde hace 55 años, no 50, 55, donde es maestra emérita, al mismo tiempo que ha impartido las asignaturas de paleografía y diplomática, principalmente en la licenciatura en historia y en ciencias de la información documental. No puedo dejar de hablar del fruto más querido y más sabroso, del más amado del mejor formado que por esta pandemia se fue de nuestro mundo, pero se fue de nuestro mundo físico, porque en el mundo de las emociones, en el corazón, sigue alimentando a María Elena Briviesca. Ese árbol frondoso que tenía unas raíces profundas, dio un fruto, un fruto bello, un fruto trabajador como ella. Y que ella, conocedora de la historia y de las vicisitudes que tiene esta realidad, no acepta, pero sigue trabajando. Y sigue siendo el ejemplo para muchas generaciones. Y entre ellas, para una servidora. Gracias. Gracias, doctora Virginia. Muy. Muy impresionante el, el homenaje y la labor de la maestra Bibliotheca de ahí en la, la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella nos está acompañando aquí en, el, en, el, en esta conexión. No sé si ella quiera comentar algo, si, si quiera participar con nosotros. Maestra, ¿quiere usted tomar la palabra? Dianita, ¿puede la maestra tomar la palabra? Lupita, tú puedes estar en contacto. Si puede, maestra, prenda su micrófono, por favor. Sí. Ya. Buenas, tardes, Buenas a tardes a todos. Estoy muy emocionada. Pero insisto en que la doctora Flores habla más con el corazón que con el pensamiento. En eh, varias ocasiones he comentado que el honor es para las personas que, que valoran, que observan, que analizan. Porque los que hacemos el trabajo, pues lo hacemos porque estamos convencidos que es nuestra razón de vida. No porque esperemos los galardones, los premios, los reconocimientos. El premio está implícito en lo que hacemos. En cada día, cuando despertamos y saltamos de la cama pensando en que vamos a reunirnos con nuestros jóvenes, ¿qué, qué premio es el que nos da la vida? Poder compartir con ellos. No sé qué tanto, si es mucho. O eso es regular, no sé. Pero lo que se tiene en todos aspectos, lo que hemos aprendido al paso de los años, en todos los sentidos, poderlo compartir con los jóvenes es un premio que nos da la vida. Estoy contenta, pero quiero mencionar. Que la doctora, eh, ella fue alumna mía hace poquito más de 40 años. Y bueno, pues hemos continuado prácticamente por el mismo camino. Y, y tengo amigas grandiosas como ella, como la doctora Elba Rivera. Eh, ella sabe cuánto la estimo y muchas personas más que, bueno, sería muy larga la historia. Quiero agradecer a todos por su presencia, por, por haber escuchado a la doctora y, bueno, pues mientras haya vida, hay que continuar. Muchas gracias. No, gracias a usted por haber participado y, y bueno, qué, pues, qué orgullo, qué honor. Qué emoción, y nos dejó conmovidos, eh, doctora Georgina, y bueno, escuchar a la maestra en esta sesión, eh, pues yo creo que es, es como la, la concreción de, de muchas de estas ideas que, que hoy se han estado hablando aquí en el foro. Pues no sé, ahorita se ha unido con nosotros también el doctor Enrique Delgado, director de la Facultad de Ciencias Sociales. Y pues le doy la palabra a don Enrique, ya que vamos terminando la jornada. Tiene apagado el micrófono. Enrique. Muchas gracias, don Alexander, amigo. Eh, pues la, gracias a la doctora Torres que, que tuvo a bien organizar este foro. Gaby, pues también nuestro agradecimiento. Doctora Elba, y también te agradezco mucho que. Que hayas participado en la organización porque recurrimos aquí en más de una ocasión para, para pues, reunir a todos, a todos nuestros académicos, académicas, ¿sí? a través de la, de la muy apreciada y querida red de licenciaturas, ¿sí? de Historia y Cuerpos Académicos, ¿verdad? La doctora Georgina, igualmente le agradezco su participación, eh, lamentablemente, bueno, pues, mis funciones me impidieron estar en todo este foro y voy Voy conectándome y lamentablemente también ya está terminando ¿sí? la, la, la sesión, pero bueno, pues estos son los gajes del oficio. A la doctora, a la maestra Marielena Viveresca, pues ¿qué le puedo decir, maestra? Este, si no, que mi más sincero agradecimiento por su participación. Eh, usted no fue mi maestra, pero en clase, en clase, definitivamente, pero creo que sus enseñanzas van más allá. De, de, del aula y son continuos mi reconocimiento, maestra María Elena Vibriesca, ¿sí? y creo que, que, su, que su labor, su labor pues va a continuar, va a continuar siempre entre nosotros. ¿sí? Gracias a todos por estar aquí en este, en este foro y si ya están terminando, pues... Lamentablemente, pues por mi parte nos veremos mañana en la sesión de mañana. Por aquí andaba también la, la maestra de este, Zúñiga, aquí en este, Heidi. Le, le, le agradezco su participación. Ya tuvimos ahí un pequeño este, resbalón, pero bueno, la tenemos aquí participando entre nosotros. Y, y esperemos que, que sea la primera y de, de muchas otras sesiones que estaremos colaborando por acá. Gracias. Sí. Muy bien, gracias a usted, doctor Enrique Delgado y pues creo que ha sido un, un cierre de la jornada muy, muy emotivo y muy, muy ilustrativo y de ese foro virtual y creo que nos pone pues, bien en camino para, para la sesión de, de mañana donde vamos a tener el, el trabajo de María Fernanda Gonzaga del Castillo, primera astrónoma en la Nueva España que nos va a exponer la licenciada Isabel Hernández Paredes, una ¿no? de nuestras egresadas, eh, también el, el trabajo de la doctora Gabriela Castaneda López de San Luis Potosí a la Ciudad de México, tras los pasos de la doctora María Castro de Amerena, 1889-1950, el trabajo de la doctora Blanca Susana Vega Martínez, apuntes y datos de mujeres en la educación superior. 1923-1952, y de Mary Elliot Nolan, una química que hizo Caminar al Andar, que nos va a presentar la doctora Juana Alvarado Rodríguez. Entonces, pues quiero agradecerles a todos la, la presencia, la, las cosas que aprendimos hoy tan interesantes, lo emotivo de este cierre, y pues no sé, les doy la palabra aquí a la doctora Gabriela Torres. No, creo que la doctora Georgina quería comentar algo. Pero la doctora Elba estaba primero. Había levantado ah, la mano primero ella. Bueno, eh, yo nada más quiero agradecerle a Enrique, a Gina, y por supuesto a mi querida y nuestra querida, porque es de todas, la maestra María Elena Viviesca, porque allá en Baja California, cuando organizamos eh, la reunión, eh, con nuestro compañero Gustavo en, me, en, en Tijuana, le rendimos sí. un homenaje. Sí. Y ese homenaje que se refrenda hoy, creo que es eh, para el legado de quienes nos dedicamos a la historia, independientemente de que trabajemos o no, el periodo novohispano, la obra que ella nos deja en esos catálogos preciosos que han organizado junto con Gina en la licenciatura en historia de la Autónoma de, del Estado de México, son de consulta obligatoria para quien quiera trabajar la historia de este Estado y de otras, porque también hay otras temáticas. Yo eh, quiero decirle a la maestra Vivi que está en nuestros corazones que se sienta acompañada por toda la red, porque como dijo Gina, hablamos con el corazón, pero escribimos con la razón. Y eso que nos ha dejado ahí en ese catálogo que nos señala Gina, de que esos documentos ya no están, si no hubiese sido por ese trabajo que ella realizó, hoy no podríamos dar cuenta de nuestra memoria. Y como una pionera en la paleografía de nuestro país pues yo creo que las licenciaturas en historia del país le tenemos una deuda y le queremos agradecer a nombre de la red de la mesa directiva de, la, de nuestra red de licenciaturas en historia y cuerpos académicos pues nuestro agradecimiento y refrendar nuevamente ese homenaje y gracias gina por trasladarnos con tu pasión, con tu dedicación y con tu amor, y llevarnos a la remembranza de la que ahora sé es mi paisana. Gracias, Gina, gracias Maestra Vivi, y gracias eh, Enrique, gracias Gabriela, gracias Alexander, Alejandro Betancourt, por combinarnos a, este, a esta fiesta de la paleografía en nuestras licenciaturas. Muchas gracias, doctora Elba, por esas palabras. Gracias, Enrique. Eh, solamente quiero mencionar a dos personas. Una de ellas ha salido ya de la sala. Es la coordinadora de la licenciatura en historia, eh, quien estuvo muy cerca de la maestra Marielena en los últimos años y que por las actividades administrativas se ha separado un poquitito, pero nada más un poquitito, porque finalmente vivimos a ella ligada siempre. Ella hizo una tesis de la cultura material a través de los testamentos muy rica y sin la compañía de la maestra María Elena hubiera sido imposible. Ahora es la coordinadora de la licenciatura y de igual manera una de sus muy queridas colaboradoras, eh, estudiantes y colegas, la... Maestra Guadalupe Yolanda Zamudio, quien se encuentra en la sala y quien también eh, aprendió de la maestra María Elena eh, todo el conocimiento de la paleografía. Quiero decirle, maestra, que si no estuviera hecho por el hemisferio izquierdo lo que escribí, el derecho solito no camina, porque así como en la vida caminamos de la mano de otro, también he caminado de la mano de usted. Me ha sostenido y me sigue sosteniendo, no solo con el corazón, sino también con la razón. Muchas gracias, Enrique, gracias, doctora Gabriela, gracias, Alexander, gracias a todos los que estuvieron presentes. Fueron unos platillos muy ricos el que compartió Elba y el que compartió Heidi también. Las mujeres entretejemos en nuestras subjetividades nuestra realidad. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. No sé, Gaby, si quería comentar algo. Pues eh, antes de finalizar, hay diversos saludos a la doctora Georgina Flores. Eh, sí, muchos comentarios muy favorables. Sobre todo, eh, pues, saludos de cada uno de, de los que están siguiendo esta transmisión. El, la persona que tiene está como con el nombre de Ted Roldán hace una expresión que dice impresionante y yo creo que con esa palabra de impresionante quisiera también dar las gracias por la participación de ustedes y pues mi reconocimiento a la maestra Bibelesca. Muy bien, pues entonces damos por concluida ahí la sesión y muchas gracias a todos. Por esta, por esta jornada. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hola, veo al Iran Félix. A un irán hola. Muy bien.